bueno, y dando inicio a este programa, que es un programa especial. Es un programa especial porque vamos a hacer un balance de este ciclo que hemos denominado Territorios Posibles por Utopías Reales, con la Red Científica Latinoamericana y su manifiesto emitido el año pasado. Esto nos ha generado una serie de 20 capítulos, que de paso les aviso a todos los oyentes, los pueden volver a ver y escuchar en nuestro canal de YouTube, que es UPAC La Plata, las iniciales de Universidad Popular Alejandro Cor, UPAC La Plata, ahí están los 20 capítulos. Pero bueno, vamos a dar inicio en esta oportunidad a este programa especial. Y para ello, contamos con la participación de algunos de estos miembros de la Red Científica Latinoamericana. Los voy a presentar y después les voy a dar la palabra. Estamos con la arquitecta Silvana Capucho. Ella es especialista en gestión ambiental metropolitana por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del Programa de Urbanismo y Ciudad del Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente, y también en el Programa de Desarrollo Territorial y Estudios Metropolitanos del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También nos acompaña desde Brasil, nos acompaña Raí Núñez dos Santos, el geógrafo de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de Brasil, es magíster en geografía, investigador del Laboratorio de Espacio Social y está doctorando en geografía. Y por último, lo tenemos desde Colombia a Leonardo Garavito. Él es doctor en estudios urbanos y ambientales del Colegio de México, magíster en estudios de población y profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad del Externado y es coordinador académico de la maestría en planificación y gestión del turismo. Le damos una bienvenida a los tres desde tres puntos distintos desde nuestro querido continente latinoamericano. ¿Cómo andan todos? Muy bien. Todo bien, todo bien. Buenísimo. Muy bien, Luis, muchas gracias. Bueno, es un gustazo tenerlo. Es un gusto tenerlo y te doy la palabra para iniciar este programa especial que va a ser toda una hora de Territorios Posibles por Utopías Reales aquí por Tiempo Compartido. Bueno, esto es extraordinario, el trabajo que vienen realizando desde el puntapié inicial que dieron con el manifiesto. Esto es importantísimo. Hay más de 30 científicos que se pusieron en conjunto de distintos lugares de Latinoamérica a reflexionar sobre justamente esta situación fuera de lo común. El año pasado surge el manifiesto Territorios Posibles, Praxis y Transformación del Grupo de Utopías Reales, y que hemos hecho ya 20 programas radiales trabajando con cada uno de los científicos, en cada uno de estos proyectos en distintos puntos de Latinoamérica, en donde relacionan inteligencia territorial, investigación, acción participativa con las comunidades vulneradas y en distintas temáticas, tanto agua, forestal, justicia territorial, seguridad alimentaria, salud, extractivismo. Ahora, vamos a hacer un balance hoy de estos 20 programas y la perspectiva futuro, un balance temático, sí, pero también un balance grupal de cómo esto, como propuesta, creció de científico, que no es desde el punto de vista solo teórico, sino que ponen manos a la obra, se ponen en práctica, aprendiendo de las comunidades, como dicen ellos, saberes y haceres, ¿no? El conocimiento aplicado a la transformación. Ahora bien, y brevemente, para darles la palabra, me parece clave resaltar que estamos en una situación de pandemia desde hace ya un año y pico. La salud y este trabajo extraordinario que están haciendo este grupo enorme de científicos en toda Latinoamérica, desde un aspecto, trabajan el tema de salud levantando la mirada y viendo el panorama general del problema, ¿no es cierto? Cuando se dice a veces que el árbol no nos deja ver el bosque,
Este grupo de científicos está trabajando en los problemas de contexto que hacen que hoy tengamos una situación tan fuera de lo común. Y como dice Luis, muchas veces, si esto es una discusión de la nueva normalidad o una nueva realidad, ¿cómo hacemos para transformar estos aspectos de lo que vivimos para pensar en utopías reales? ¿No es cierto? Bueno, le paso la palabra a Raí, de Brasil, para que nos cuente un poco su experiencia con el grupo y un balance personal. Bueno, muchas gracias Luis y Gabriel por la invitación. Un saludo a Leonardo y Silvana, compañeros de la red. Bueno, es un honor y una alegría hacer un balance de los 20 programas que hicimos con tantos compañeros, con tantos actores que pasaron por acá, por Radio Universidad. Pero les cuento un poco de cómo empezó este grupo y la idea de agrupamiento. Bueno, como Gabriel y Luis comentaron, el tiempo de pandemia nos encerró en nuestras casas otra vez, todos investigadores acostumbrados a estar en el territorio, actuando directamente con esos actores, con esas comunidades. Y bueno, se viene la idea de agruparnos, de aprovechar este tiempo de desaceleración de nuestras rutinas, de la universidad, de estar en el territorio actuando. Y a partir de eso, proponer y pensar nuevas posibilidades para nuestro continente en América Latina. Entonces, un poco es ver el lado de la pandemia como desaceleración y posibilidad de agrupamiento de investigadores de distintas partes del continente, que en otro momento sería imposible estar todos conectados y hacer reuniones semanales del grupo para seguir avanzando y charlando, escuchando y construyendo posibilidades. Así que, lamentablemente, hace mucho ya que esta pandemia está atingiendo todo el mundo. En nuestra América Latina ya muchas personas murieron, miles y miles de muertos, tarda en llegar vacuna, la vacunación avanza en marcha lenta, cada vez más nuevas cepas del virus, pero al mismo tiempo, bueno, vamos a parar, mirar lo que está pasando, no es solo una cuestión de salud pública, pero es un momento de parar y pensar para dónde después que esta pandemia pasar, porque va a pasar la pandemia, para qué lado vamos, qué podemos proponer de nuevo aprovechando este tiempo para parar. Así que fue en estos 20 programas, pudimos conocer diferentes territorios, diferentes realidades de nuestro continente y también la posibilidad de escuchar actores que son directamente, que están con sus luchas, sus reivindicaciones por territorio, por justicia territorial, por agua, contra las megas minerías, contra el extractivismo que ocurre en toda América Latina. Los barrios populares, las periferias urbanas, los indígenas, los pueblos originales, la población es esclavizada, que está por todo el continente, aún siguiendo patrones coloniales de dominación y de exploración, y pudimos conocer, y yo pienso que el más importante es no solo conocer, pero volver a mirar, escucharlos y poder articular una red. O sea, hice en mis apuntes en este tiempo, en los programas, en las reuniones, ¿qué hay en común con las luchas de los indígenas en México y los indígenas en Argentina? ¿O qué hay en común con los barrios populares de Chile o los barrios populares de Brasil? ¿Qué son estas luchas? ¿Por qué son los mismos problemas? ¿Por qué todo esto pasa en América Latina? Y a veces parece que vamos a buscar en teóricos en Europa, en Estados Unidos, para resolver nuestros problemas. Entonces, esta red es una posibilidad real de articular los pensamientos teóricos y prácticos de los problemas de América Latina en diferentes áreas
y así podemos construir una mirada desde América Latina para América Latina, pero no solo para América Latina, para otras realidades. Así que este balance que tenemos que hacer y tenemos que hablar sobre eso. Bien, impecable. Reflexión de Raí, que no solamente viene de un análisis teórico, sino de la práctica en barrios populares de Brasil, en los cuales esta misma situación que en otros lugares se vive, bueno, cambia y también se vive de una distinta manera. Ahora, qué clave que es desde analizar esta situación de hoy, pero desde un punto de vista geográfico, desde un punto de vista más de contexto, ¿no? En donde no es, como dijo bien Raí, no es solo la, qué sé yo, el bicho, la pandemia o una situación sanitaria que nos tocó de casualidad, sino analizar el marco general de situación a través de la mirada de muchos especialistas, y este trabajo que parece tan complejo y tan difícil de hacer es el que encaró con mucha audacia, pero también con mucha metodicidad, el grupo de investigadores de Territorios Posibles por Utopías Reales. Le paso la palabra a Silvana para que nos comente cómo estuvo trabajando en todo este tiempo con la red y su balance del trabajo que se hizo y del trabajo futuro. Bueno, buenos días a todos. La verdad que lamento no poder estar con la cámara, pero los saludo. Es realmente un honor también y una alegría volver a compartir este espacio. Y bueno, un poquito cuando se planteó esta idea de este programa de balance, y uno se puso a pensar, bueno, cuál era la reflexión que podía llevarse a cabo a raíz de haber escuchado en esos 20 programas toda esta casuística tan interesante que se desarrolla en Latinoamérica. Y un poco lo que yo llegué a la conclusión es que había un punto que me llamaba la atención poderosamente, es que detrás de cada intervención, de cada problemática y de cada propuesta que se ha escuchado, se ve una realidad que pareciera confrontarnos con un sistema que está en máxima tensión en este momento, ¿no? Y que podemos, la pandemia lo ha exacerbado, y que yo me lo graficaba como una línea, ¿no?, que en sus polos extremos tiene el dilema persistencia o transformación. Recordemos que la transformación es uno de los leitmotiv más fuertes de nuestra red, ¿no?, o el más importante. Y esta es una disyuntiva, la persistencia o la transformación, que noto que se ha visto visiblemente actualizada con la pandemia, ¿no? Digamos, todos los proyectos, una de las cosas que se puso en evidencia cuando uno relee o vuelve a escuchar todos los temas tratados en estos 20 programas, es que todos los proyectos o cuestiones remiten a esa voluntad de transformación que permanentemente debe enfrentar lo que sería un status quo, ¿no? Que en general, a ver, supone una confrontación con decisiones políticas que han sido tomadas en distintas esferas de poder. Eso por un lado, pero que también tienen que ver, y ahora quiero ir a ese punto, con enfrentar resistencias sociales, ¿no? Me refiero a, bueno, enfrentar ese famoso sujeto agónico del liberalismo, como dicen las ciencias sociales, que caracteriza gran parte de nuestras sociedades. Pero bueno, dejando ese tema que ameritaría un programa en particular, un tema muy importante que se evidencia dentro de estos proyectos de la red es que dentro de esa disyuntiva persistencia-transformación, claramente todos estos proyectos o estas ideas se sitúan en el polo de la transformación, es decir, en el polo de esa conciencia de quienes se creen o no nos consideramos, me incluyo por supuesto, inmersos en una crisis civilizatoria multidimensional, que es una conciencia que da nacimiento a nuestra red, ¿no? Y muchos de nosotros encontramos en la pandemia la oportunidad de develar ese carácter biocida y ecocida del capitalismo y la necesidad de ir pensando que todos estos proyectos tienen que ir movilizándonos
a un cambio de modelo civilizatorio. No pensemos que muchos de los proyectos que se han tratado, que tienen que ver con posturas postcapitalistas o postdesarrollistas alternativas. Pero yo quería nada más que referirme más específicamente a uno de los problemas que ha sido tocado en varios programas, directa o indirectamente, y que tiene que ver con esa dificultad de vencer ciertas inercias muy instaladas en Latinoamérica. Me refiero a la tradición del extractivismo, una modalidad de acumulación que ha hecho y sigue haciendo estragos en todo nuestro continente, y en relación a los objetivos de nuestra red, es un tema que atraviesa muchas de las cuestiones que trabajamos, no solo la, fundamentalmente, ¿no?, la de justicia ambiental y territorial, pero sino también que involucra cuestiones como la de soberanía alimentaria, salud, ecosistemas, agua. Y un punto que me parece que es muy importante y no puede ser dejado de lado y también ha sido tratado en los programas, es cómo esta relación del extractivismo se une a procesos de expulsión. Extractivismo y expulsión como dos también procesos que se van dando de la mano. En general, todos los procesos extractivos se consuman merced a una enorme cantidad de microexpulsiones de poblaciones y de pequeños agricultores, por ejemplo, ¿no? Lo que yo quisiera es señalar, y esto es el signo preocupante, es que llama la atención que la pandemia y los argumentos tan divulgados que la relacionan con los desmontes, la deforestación, la expansión y la intensificación de la agricultura, la cría de animales a gran escala, el tráfico y consumo de vida silvestre, no haya servido para desalentar en Latinoamérica las prácticas extractivistas. Más aún, lo que se observa es que ha habido un incremento, una tendencia incremental a aprovechar esta especie de calma para tratar de flexibilizar las normativas y flexibilizar los controles. Y yo, para no abrumarlos, quería hacer mención, leerles algunos datos que me parece que hablan de esa intensificación. Quería referirme a algunos datos generales de Latinoamérica. Tengo recopilados de todos los de país por país, pero no va a ser posible darlos. Entonces me quería referir nada más que a casos generales de Latinoamérica y apuntar algunas cuestiones que están preocupándonos mucho en Argentina. A ver, voy por cuatro puntos importantes. De los 111, son indicadores estos, ¿no? Especialmente, me estoy refiriendo a indicadores de extractivismo agropecuario, que es el que más ha avanzado durante la pandemia. Estos son datos del 2020. De los 135 millones de toneladas métricas de recursos exportados desde América Latina, el 30% corresponde a biomasa, desde el 2016 acá, ¿sí? Es decir, más de 300 millones de toneladas, lo que supera las exportaciones de combustibles fósiles. Estamos exportando un 30% de biomasa. Esto es un dato no menor. Por ejemplo, en la ecorregión del Cerrado en Brasil, ¿sí?, que sabemos que es la amplia ecorregión de la sabana tropical de Brasil, esa zona central que incluye el Estado Federal, Goiás, Mato Grosso, para darles una composición espacial, que abarca unos 2 millones de kilómetros cuadrados, el 60% ya ha sido deforestado y convertido en predios agrícolas y ganaderos. Otro dato similar ocupa la soja en el Cono Sur, con más de 600.000 kilómetros, largamente más de 600.000 kilómetros ocupados, y eso implica no solo deforestación y pérdida de biodiversidad, sino, como es sabido, una gran cantidad de problemática de contaminación de acuíferos con agroquímicos, contaminación de suelos, de aguas, peligros sanitarios, la diseminación de la roya de la soja producida por hongos o las conocidas influencias o gripes en aves, de crías de cerdos también, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, otro dato preocupante, entre 1985 y 2018 se han perdido casi 4 millones de hectáreas de bosque. Pero bueno, vamos un poquito a por qué no me preocupa tanto esta cuestión, o no preocupa tanto esta cuestión en Argentina, y acá van cinco indicadores interesantes. El gobierno promueve la cría de cerdos para exportar esa carne a China. Hablamos de casi 10 millones de animales para exportar 900.000 toneladas de carne.
lo que requiere más de 2 millones de toneladas de maíz y 750.000 toneladas de soja, es decir, un aumento en más de 500.000 hectáreas del área cosechada y 12.000 millones de litros de agua, a lo que cabe sumar una duplicación de los gases de efecto invernadero de ese sector. Pero llama la atención que este proyecto ha intentado, este proyecto que es análogo a lo que sería la megaminería a cielo abierto, ha intentado imponerse pensando instrumentárselo sin la obligación de contar con estudios de impacto ambiental. Segundo indicador, a tan solo 14 días del inicio de la cuarentena, la minería fue incluida entre las actividades esenciales y el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la rebaja de aranceles para la importación de los insumos químicos necesarios para la fabricación de glifosato y atracina. Tercer indicador, al igual que lo que pasa en el resto de los países del cono sur, ya es abrumadora la evidencia de la resistencia de las malezas al glifosato, entonces, ¿cuál es la solución que se ha pensado? Redoblar la apuesta con otros herbicidas químicos, como el glufosinado de sodio o el herbicida dicamba, totalmente prohibidos en otros países, y se ha aprovechado, digamos, hacer esto acallando las voces de alerta durante la pandemia. Silvana, esto sí. Que comentás es un tremendo panorama. Sí. Qué bueno que por lo menos podamos pensar que están trabajando en grupo para tener un diagnóstico, propuestas y propuestas y acciones concretas, ¿no? Porque no son solamente propuestas en un papel, sino que son acciones concretas en el territorio que vienen haciendo desde hace años, cada uno con proyectos de investigación, con grupos de trabajo, con equipos que vinculan la universidad con la comunidad vulnerable en distintas cuestiones para sacar una transformación. A pesar de este panorama pesimista que trazás, que está basado en datos, no es un simple pesimismo subjetivo. Yo, por una cuestión de tiempo, tenemos que pasar la palabra a Leonardo, pero de todos modos siempre esto es un balance de 20 programas, pero vamos a tener para adelante un nuevo ciclo que conforma las mismas redes científicos y vamos a tener oportunidad de seguir conversando sobre esta problemática, en este caso que haces del extractivismo. Extraordinario, Silvana. Leonardo, vamos a darle. Pero sí, alarmante, tal vez. No, claro, es preocupante y es para tener los ojos abiertos. Leonardo, sí te pido que en los próximos minutos nos realices un balance respecto también de un proyecto que es muy interesante, el H939. Y cómo vinculamos, ¿no?, la crisis ecológica y global y la pandemia, ¿no? Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias. Un saludo para Luis y para Silvana y Raí, mis colegas. Entonces, un placer de nuevo estar aquí. Quisiera hacer dos comentarios, como tú los anuncias, que conectan además con lo que dijeron los compañeros previamente. Entonces, comienzo resaltando, digamos, lo que dijo Raí, que esta pandemia pues generó, dentro de las cosas positivas, si lo podemos decir así, una oportunidad para generar vínculos y para tomar conciencia entre distintos investigadores, entre distintos lugares, de pues cuánto nos une estos grandes retos globales y cuánto se parecen nuestros contextos. Pues aparte de tener unas diferencias y unas particularidades, también tenemos unos elementos estructurales que nos unen a toda Latinoamérica. En el contexto específico de nuestra red de investigación y como parte del desarrollo de nuestro manifiesto, pues dijimos que teníamos que trabajar en conjunto, y aquí yo quisiera contar que una de las actividades más importantes que desarrollamos durante esta temporada de pandemia fue desarrollar un proyecto que aplicó a una convocatoria de la Organización de Estados Iberoamericanos para concursar por fondos para el fortalecimiento de redes de investigación. Entonces,
tuvimos una serie de trabajo conjunto. Yo creo que fueron tal vez unos de 3 meses aproximadamente en que tuvimos reuniones semanalmente. Y seguramente yo creo que el resultado final no lo recuerdo de memoria, pero yo creo que participamos al final alrededor de 8 países y tal vez más de 20 grupos de investigación y creo que más de 50 iniciativas ya concretas de estas prácticas que se desarrollarían a nivel local. Y bueno, nuestra intención allí, todavía no sabemos el resultado de esta convocatoria, pero es poder generar unos cursos, unas capacitaciones que puedan ayudarnos a compartir y a hacer difusión social del conocimiento y asimismo poder hacer unas publicaciones tanto virtuales como más clásicas en papel para poder llegar a un público amplio en Latinoamérica y dar a conocer pues nuestra red, nuestros conocimientos y sobre todo poder actuar, ¿no?, con asociación a organizaciones comunitarias, locales, autoridades, que es como el estilo que caracteriza nuestra red. Entonces, pues eso fue una oportunidad muy bonita e interesante que tuvimos durante la pandemia y cómo estuvo activo el grupo desarrollando nuestra propuesta del manifiesto. Por otra parte, pues quisiera conectar un poco con lo que nos habló Silvana y el balance ya más general. Yo creo que aquí todo el tiempo tenemos que estar haciendo una interacción entre lo global y lo local, ¿sí? Hay una conexión. Aquí yo quisiera dejar 2 ideas. Yo creo que estamos enfrentando un momento de grandes conflictos y problemas y retos globales, pero que sin duda la esfera de la práctica y de la acción está es en lo local, ¿sí? La búsqueda de soluciones y de articulación de personas, de actores y de encontrar maneras de enfrentar estas dificultades se concreta finalmente desde lo local. Entonces, esta es una interacción que quisiera subrayar y cómo para enfrentar los problemas globales muchas veces vamos a tener que construir desde lo micro y desde lo local. Estos no son dos esferas aparte. Cuando llevo a esto a uno de los temas fundamentales o una de las dimensiones fundamentales de nuestro manifiesto, que es el tema de la justicia territorial, más específicamente de la justicia ambiental asociada al agua, al cambio climático, a los ecosistemas, pues coincido con Silvana, que estamos enfrentando un momento muy retador y muy difícil, ¿sí? Nada más pensemos que a pesar del encierro que nos trajo la pandemia y ese aparente, digamos, menor actividad del sistema capitalista y del sistema de producción, que nos dio unas imágenes muy románticas, ¿no? Vimos delfines casi que volviendo a los canales visitando los canales de Venecia, y vimos animales entrando a todas las ciudades de América Latina, bajando desde las periferias y desde los bordes rurales de las ciudades. Cuando ya desde un punto de vista científico se mira el balance de cómo fue el impacto ecológico, cómo fue la huella ecológica de la humanidad durante el 2020, que lo vivimos todo en la pandemia, tristemente hay que decir que fue mínimo el impacto, ¿cierto? Seguimos consumiendo más de los recursos que nos ofrece el planeta, o sea, seguimos aumentando nuestro déficit ecológico y nuestra deuda ecológica con las futuras generaciones. Y por lo tanto, pues seguimos acelerando todos los factores de riesgo de la crisis ecológica y del cambio climático. Y aquí hay que resaltar que el cambio climático y la crisis ecológica está íntimamente ligada con la pandemia, ¿cierto? Ya hay investigaciones que están demostrando cómo la deforestación y cómo ese arrinconar a la naturaleza y robarle el espacio y el lugar de la naturaleza de esos elementos precisamente nos está exponiendo a patógenos y a virus que serían, digamos, metabolizados o serían manejados por la naturaleza en esos nichos específicos, pero que al nosotros invadirlos y arrinconarla entran en interacción con nosotros y bueno, vivimos lo que estamos viviendo ahorita. Incluso se habla de
que estamos entrando a un riesgo de entrar a una pandemia de pandemias, ¿no? Esta no va a ser, digamos, se habla de ciclos de un siglo aproximadamente entre una gran pandemia y la siguiente, pues lo que se prevé es que esto va a estar mucho más acelerado por ese desbalance entre la relación sociedad-naturaleza, y creo que allí nuestro trabajo en justicia territorial y en justicia ambiental y en encontrar soluciones locales es fundamental, ¿sí? No como los poseedores de las soluciones, ¿no? Sino como canalizadores, como mediadores, para ayudar a dar visibilidad, para ayudar a dar potencia, para conectar esos actores y esas soluciones comunitarias y esas soluciones locales con la esfera política, aprovechando, digamos, la legitimidad que recibe la academia, que reciben los investigadores. Yo creo que tenemos que expresar un compromiso ético y político desde la academia y desde la investigación. Nuestra acción, pues, tiene que enfrentar esta realidad tan complicada. No podemos ignorar que durante toda la pandemia, por ejemplo, el empobrecimiento a nivel planetario, pero el empobrecimiento que ha sufrido Latinoamérica, no es algo menor. Bueno, seguimos, como dice el querido Luis, en este programa especial donde vamos a estar haciendo una mirada abarcativa de todo el ciclo. Estamos con Adriana Gómez Alzate, profesora, es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, es PhD en Sostenibilidad y Estudios Avanzados en Urbanismo, en España, es coordinadora de la línea de investigación Sostenibilidad, Arte, Sociedad y Medio Ambiente, está en el grupo de investigación DICOBI, y es miembro del Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes de la Cátedra UNESCO y también, claro, de la Red Latinoamericana de Territorios Posibles y del Comité Técnico del Paisaje Cultural Cafetero en Caldas. Hola Adriana, ¿cómo estás? Te saludo. Hola a todos, muchas gracias por esta nueva invitación a este maravilloso programa. Bueno, también estamos con Conrado Márquez Rosano, que es ingeniero agrónomo, máster en Ciencias del Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma Chapingo de México. Es doctor en Estudios Rurales de la Facultad de Geografía de la Universidad Toulouse-Lautrec en Francia y profesor investigador. Coordina la línea de investigación sobre gestión social de recursos naturales y territorios rurales. Tenemos de México, desde México. Conrado, ¿cómo estás? Muy bien, gracias nuevamente por esta invitación. Es un gusto estar con ustedes y compartir este programa. Igual saludo a los colegas. Gracias. Bueno, y tenemos claro a nuestro querido Horacio Bozzano, que es doctor en Geografía, Ordenamiento Territorial y Urbanismo por la Universidad de París, la Sorbona. Es investigador principal del CONICET, es profesor titular de nuestra Universidad Nacional de La Plata y alma mater de esta red científica latinoamericana de territorios posibles, praxis y transformación. Con él haremos también esta mirada de conjunto de todos estos episodios radiales, 20 programas, no es poco, que hemos hecho durante este tiempo. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, buenas tardes a todos. Muy agradecido, muy feliz por la invitación y por compartir este balance de este programa tan rico. Bueno, no solamente vamos a hablar del manifiesto, que es un texto maravillosamente contemplativo de la situación actual, tanto de pandemia como la crisis de la normalidad, digamos, y la necesidad de repensar cómo nos relacionamos y cómo trabajamos y convivimos como seres humanos con el planeta. Este manifiesto que se publicó el año pasado, hablaremos de la proyección del trabajo de todos estos científicos, son una cantidad bastante grande de científicos de toda Latinoamérica que se han combinado para transformar también la relación de la universidad con las comunidades. Y bueno, ahí vamos a hablar finalmente de un triple evento que se realiza este año, 2021, y que en el cual ellos están involucrados y de cuáles son los horizontes a futuro de esta red
científica latinoamericana. Adriana, ¿cómo estás? Contanos un poco acerca de tus temas de trabajo y cómo se vincula con el futuro de esto. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y pues un saludo a toda la audiencia. Yo quisiera pues mencionar sobre todo algo muy importante que fue y que continuamos con esta idea del manifiesto que hicimos, este manifiesto latinoamericano, porque surgió precisamente en un momento en que nos encontrábamos en una incertidumbre con la pandemia y que nos abrió pues un horizonte y una visión no solamente de nuestras realidades y nuestras dificultades como latinoamericanos, sino que también viendo estos problemas de la globalización y cómo nosotros desde nuestra visión pudiéramos enfrentarlos de una manera, digamos, con nuestra propia perspectiva. Y en ese sentido surgió esa idea del manifiesto que, insisto, es un manifiesto que estamos también permanentemente construyendo y sobre todo apropiando con los trabajos que hacemos con las distintas comunidades en nuestros territorios. Algo que es fundamental, pues son esos retos, digamos, a los cuales nos estamos enfrentando, que son los grandes problemas como cambio climático, pero también esta situación que vivimos de extractivismo salvaje por el, digamos, como consecuencia de todas estas políticas neoliberales que nos hacen pensar y que realmente desde nuestras posibilidades como científicos, como trabajadores con las comunidades, como desde nuestra investigación acción participativa, que básicamente es lo que nos une en concepto y en ideas a este grupo de esta red de territorios posibles. Entonces vimos esa necesidad de un manifiesto que tuviera un contexto más con lo que es nuestro trabajo. Y ahí salen esas, digamos, esas tres líneas fuertes sobre la ética de la vida. Yo creo que eso es lo más importante en estos momentos y que la misma pandemia nos ha abierto una visión de que la vida es lo que nos tenemos que comprometer y es en cierta forma también devolverle esas, digamos, a nuestras comunidades originarias ese pensamiento desde Abya-Yala como una sola unidad latinoamericana. Y la verdad es los problemas son diversos, pero finalmente digamos que estos problemas de la globalización que los vemos como complejos, la verdadera complejidad está en solucionarlos en la en lo local. Entonces, desde nuestra praxis también transformadora, que es la visión que tiene este grupo, hay unas posibilidades, sobre todo con esa visión de justicia territorial, que yo creo que lo que hemos vivido, esas diferencias o esas injusticias sociales y ambientales en nuestros territorios son bastante complejas y dramáticas y que cada vez la vemos con más dificultades, pero hay un resurgimiento, hay como un reconocimiento también y un empoderamiento de la gente y esa voz es la que tenemos nosotros, el compromiso nuestro. Entonces promovemos ese conocimiento de saberes alternativos también, racionales, pero siempre pensando en resolver los problemas con esa vida, con esa ética de la vida, con esa praxis transformadora y con esa justicia territorial que es lo que nos mueve. Entonces, nosotros lo que queremos es precisamente que ese manifiesto sea una posibilidad de que nos unamos como latinoamericanos con nuestras propias problemáticas y que desde nuestras situaciones, incluso de los distintos gobiernos y los, digamos, las condiciones sociales, económicas que vivimos y ambientales, pueden ser muy diversas, pero nos une un espíritu latinoamericano con unas ideas, digamos, también de que tiene mucho que ver con preservar el agua, la vida. Cómo nos lograr esa mitigación de ese cambio climático a través también de esa gobernanza, de cómo, de, por ejemplo, esas políticas que nos están imponiendo de extractivistas nos están afectando no solamente en el sentido de que los territorios se están transformando, sino que es que el cuerpo, la vida está sufriendo y las comunidades humanas y las comunidades hermanas, como las llaman nuestros pueblos originarios, también están siendo afectadas por estas distintas situaciones. Yo pongo un caso en Colombia que es muy dramático, como es el río Cauca, un río que es la vida de un país completo, del cual dependen no solamente las comunidades, sino también la naturaleza que tenemos, que es bastante difícil porque la geografía es muy fuerte, pero nos han robado un río y eso es una cosa que era impensable en un momento.
Entonces, ¿dónde están los derechos, dónde están los deberes de nuestras comunidades, esos bienes comunes? O sea, nosotros no necesitamos más energía, pero unas empresas públicas y privadas se unen para robarse un río y nos están robando la vida. Entonces, ese es un ejemplo de cómo esa justicia territorial tiene que manifestarse y cómo los pueblos también, a partir, digamos, de ese reconocimiento de la conservación de esa biodiversidad que tenemos en nuestro territorio, pero también la seguridad alimentaria, la salud, cómo vivimos nuestras condiciones y cómo nuestros paisajes y nuestro patrimonio biocultural se debe preservar por encima de todo, pero también tener en cuenta que hay esa necesidad de hacerlo ya. O sea, que no es un cambio, no es una situación que deba ir progresivamente, sino que el cambio y la acción tiene que ser en el presente. Ya sabemos que el futuro es incierto, y precisamente este manifiesto nos lleva a que, a través de la participación, la acción colectiva, podamos entonces tener esa posibilidad de una nueva visión, de una nueva gobernanza, si se quiere, pensando en la gente. O sea, con la gente es que se debe transformar, no contra la gente, ni no contra el ambiente y contra la naturaleza. Esa es como creo que es consciente cada vez más, cada vez más hay con una conciencia de la necesidad de urgencia, ¿no? De esta transformación de mirada y la transformación de la acción. Y por eso es tan valioso el trabajo que ustedes hacen, bueno, Adriana, desde la cultura cafetera, con los pueblos originarios en Colombia, y bueno, en México tenemos a Conrado Márquez Rozano, que también tiene su propia experiencia de vinculación tanto con el trabajo del manifiesto que estamos conversando y los proyectos de transformación de territorios posibles por utopías reales. Conrado, en tu caso, ¿cómo ves esta situación general y en qué acompañás el trabajo de la red, ¿no? ¿Y cuál es tu perspectiva y tu análisis de todos estos programas que hemos hecho juntos? Bien, Gabriel, gracias, y igualmente saludo a la audiencia. Pues bien, yo creo que uno de los retos y perspectivas que se crea con el manifiesto y un poco dando una reflexión sobre estos programas, vemos que una de las acciones es cómo logramos que haya una mayor apropiación, tanto en los miembros de la red del manifiesto, planteamiento orientador para construir una justicia territorial, y cómo también estas ideas del manifiesto que de alguna manera nos alimentamos y se comparten con los actores de los territorios. De modo que se vaya construyendo una mayor capacidad política, tanto a nivel territorial, porque como ya mencionó a Diana, pues se enfrentan a veces algunos conflictos por despojo y en los que hay que construir una capacidad de resistencia frente a estas acciones de despojo, y en otros casos donde ya la gente tiene apropiado el territorio, pues más bien una capacidad de construir transformaciones en el sentido en que lo planteamos en el manifiesto, para hacer una justicia territorial, justicia cognitiva, ambiental, social. En ese sentido, digamos, nos ubicamos en esta etapa de cómo planteamos iniciativas que nos permitan que cada vez más actores se apropien de estas ideas del manifiesto, tanto al interior de la red como con los actores con los que estamos trabajando, a fin de que, como igualmente planteamos en el propio manifiesto, ir construyendo redes locales, regionales, nacionales y latinoamericanas, incluso planetarias. Ya lo va a mencionar Horacio, que en el propio triple evento no solo son latinoamericanos, sino también hay colegas de otras latitudes que van a participar, porque se requiere esta red tanto para fomentar este intercambio de experiencias y métodos de trabajo, como para tejer redes de solidaridad en las acciones que se emprendan desde los territorios. Y en ese sentido, las iniciativas como el proyecto H939 que planteó Horacio desde la Universidad de La Plata, donde nos invitó a muchos académicos latinoamericanos a inscribirse para visibilizar estas experiencias, y el proyecto que se planteó
una convocatoria de la Unión Europea, también nos sirvieron como acciones que activaron la acción colectiva de los miembros de la red. Y esto es muy importante porque tuvimos también, así como discutimos mucho tiempo el manifiesto, también para elaborar el proyecto propuesto a la Unión Europea, se ha activado una red de donde finalmente se decantaron 18 universidades que estuvimos discutiendo el planteamiento, donde principalmente se plantea fortalecer las capacidades de los miembros de la red y fomentar la sistematización y el intercambio de experiencias. Y yo creo que, por ejemplo, la experiencia valiosa y rica que nos ha invitado a conocer Horacio sobre las mesas de trabajo permanentes, donde vemos con sorpresa que habla de más de 40 reuniones en algunos territorios, pues a muchos ya nos está despertando la curiosidad, bueno, ¿con qué método, con qué? Obviamente el seguimiento a las acciones de transformación no se resuelven en un solo día ni en una sola acción, sino es una construcción permanente para ir consolidando esos procesos. Y en nuestro caso, México, llevamos varios años fomentando algo que llamamos el Congreso Estatal sobre Manejo Forestal y Cambio Climático, porque como mencionamos en uno de los programas, los temas ambientales es uno de los ejes importantes en la red, y la aspiración de la red que en México yo estoy colaborando es en la construcción de territorios forestales posibles. ¿Cómo mantenemos la biodiversidad y las áreas forestales, pero al mismo tiempo no como áreas intocadas, sino como áreas que la misma gente y a partir de conocimientos originarios etnobotánicos de esa diversidad forestal, sí, pero también económicos, aprovechando madera, pero de una manera racional, a mediano y largo plazo, es algo que también fomenta la apropiación de los territorios y construye justicia territorial y ambiental. Yo creo que en México, por el régimen de propiedad que tiene de propiedades colectivas de la tierra, hace que esta experiencia de manejo de áreas forestales como bienes comunes, creo que es una experiencia que podemos aportar a otras realidades latinoamericanas. Entonces, a futuro, lo que visualizamos es fortalecer la red para promover lo que en algunas veces se ha planteado en la academia como miradas cruzadas sobre un mismo problema, sobre temas del agua, como en Colombia, como en Argentina, como en México, como en Brasil, están desarrollando la construcción de manejo social y participativo de cuencas para preservar este recurso fundamental. Como en algunos casos, yo no es un tema que trabajo, pero muchas realidades, el problema de en las zonas urbanas, sobre todo de barrios marginales, cómo se construye territorio desde de los espacios periféricos urbanos en las diferentes realidades. Entonces, estas miradas cruzadas sobre un mismo tema, yo creo que es, en esta nueva etapa que queremos impulsar, creo que sería una experiencia interesante, porque tanto el conocer más de cerca e incluso enriquecer experiencias como las mesas de trabajo permanente que desarrolla Horacio, o como que tener la mirada de colombianos, brasileños, argentinos, ecuatorianos, chilenos, de cómo en México estamos construyendo la gestión colectiva de bosques comunitarios, pues también nos va a enriquecer y ahí nos va a enriquecer. Entonces, ahorita inicialmente hemos visibilizado qué estamos haciendo cada quien, pero yo creo que en esta nueva etapa de apropiación de la red, de apropiación del manifiesto, el fomentar miradas cruzadas y quizás en futuros programas, no solo que sean de participantes de un solo país, sino sobre un mismo tema, tener miradas cruzadas de varios países y sobre esta experiencia, sobre la participación. Y yo creo que el espacio del triple evento nos va a quizás permitir agendar alguna de este tipo de cosas. Y por otro lado, promover la participación de más miembros de la red que están registrados, pero que ahorita no se han activado. En el caso de México, ya en el marco de este nuevo proyecto, promovimos que se incorporaran nuevas iniciativas y ahora hay que incorporarlas también a estas iniciativas de los programas que gentilmente ustedes nos hacen este favor de construir y difundir para que se vaya enriqueciendo las voces
incluyendo también a los actores en este nuevo ciclo de programas. Entonces, extraordinario, extraordinario, Conrado, atrás de estas universidades, de estos grupos de trabajo científico, de estos proyectos, hay miles y miles de personas de comunidades, a veces vulnerables, a veces originarias, a veces movimientos sociales, que están en vinculación a través de estas personas con la universidad, pero no como una fuente de saber de arriba para abajo, sino con una mirada de construcción colectiva del saber, de trabajo con los saberes ancestrales. En este sentido, Horacio, a mí me resultaría importante que arranquemos compartiendo no solamente un balance sobre el manifiesto, que de tu parte es tan importante que recibamos, sino además cómo se vincula el trabajo que viene haciendo la Red Científica Latinoamericana con esta organización del triple evento tan importante que puede servir como escalón o como puntapié inicial de una nueva etapa de trabajo. Bueno, sí, tal cual lo estás comentando, me parece que excelentes las intervenciones de Adriana y Conrado. Eso creo que se resume y se sintetiza en un encuentro en el cual venimos trabajando hace 3 años, que es un triple evento que iba a tener lugar en el Centro de Posgrado Karakachov del Rectorado de la Universidad de La Plata el año pasado, y se suspendió y se va a realizar de manera virtual, están todos invitados, entre los días 24 y 27 de noviembre de este año, de manera virtual, ¿sí? Es triple evento porque es el segundo encuentro latinoamericano de los territorios posibles, el primero se hizo en Bogotá en el 2017, es el noveno CIETA, Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales Ambientales, los dos anteriores se hicieron en Manizales, Colombia, donde vive Adriana, y en Foz de Iguazú, Brasil. Y es a la vez la 19ª Conferencia Internacional de Inteligencia Territorial, que es una red mundial de inteligencia territorial, con investigadores que trabajan en los territorios de Europa, África, Asia y América Latina, de la cual nosotros también estamos participando. Así que están totalmente invitados todos, es decir, referentes de organizaciones sociales, maestros, docentes, tesistas, alumnos, políticos, empresarios, porque nuestra red trabaja con esas 4 patas de la mesa, por inteligencia territorial para producir justicia territorial. Las 3 patas que mencionamos de Max Weber, ¿no? El Estado, el mercado y la comunidad, y una 4ª pata que está relacionada con la ciencia popular, con la ciencia emergente, con la ciencia transformadora y con la educación popular, ¿sí? La educación alternativa. Por eso nosotros nos nutrimos de maestros como Paulo Freire, Orlando Falsborda, Eric Colin Wright, Boaventura de Sousa Santos y tantos otros. En ese sentido, el balance de estos 20 programas ha sido muy, muy provechoso y estamos muy agradecidos con el programa que ustedes con un equipo conducen por Radio Universidad Nacional de La Plata. Pero es muy importante pensar en estas proyecciones, ¿sí? En estas proyecciones donde el mundo ya cambió para siempre. O sea, esta larga pandemia nos ha cambiado, nos ha dado unas enseñanzas y nos las sigue dando, ¿no? De los balances de unos 38, 39 años de trabajo y de participar en esta red que nació allá por el año 2008, nosotros nos estamos posicionando y estamos trabajando en un espíritu que sea aglutinante de lo que es el nombre de la red. Es decir, nosotros trabajamos por territorios posibles, porque hay muchísimas investigaciones brillantes sobre territorios imposibles. Hay una ciencia crítica en el mundo muy fuerte, muy buena, muy valiosa, que le está haciendo frente a ciencias del statu quo, ciencias con perspectivas neoliberales que no provocan cambios de nada. Pero nosotros lo que estamos proponiendo en nuestra red es una ciencia que supere la crítica, lo que Eric Colin Wright llamó la ciencia social emancipadora, una ciencia que trabaja con 3 fases. El diagnóstico crítico de todos los temas que están relacionados con la justicia territorial, para pasar a fase de construcción de escenarios con las 4 patas de la mesa,
sobre todo con la pata más olvidada, que son las comunidades. Hoy somos 7.700 millones de humanos en el planeta. Y entre 3.000 y 4.000 millones, la mitad de los seres humanos son muy poco atendidos por las políticas públicas. Entonces la ciencia popular, la ciencia transformadora, desde unas 40 disciplinas científicas, que integramos unos 600 a 700 integrantes de unos 13 países de América Latina en esta red, trabajamos en común por eso. Uno puede trabajar con el agua, otro con los pueblos originarios, otro con el turismo rural, otro con la economía social y solidaria, otro con los barrios populares, con los pueblos originarios, con el buen vivir, con temas de género. Pero todos esos temas que trabajamos durante muchos meses en pandemia, en este manifiesto y propuesta de territorios posibles con acciones concretas, tienen ese punto en común, que es la justicia territorial. En ese sentido, conceptos muy investigados y trabajados y criticados por autores brillantes como Gudiña, Guido Galafasi, la Universidad de Quilmes y otros, como conceptos de desarrollo, los estamos revisitando y transformando para construir desde una perspectiva que no sea solo crítica. Porque si no, vamos a seguir descubriendo con la crítica que hay agresiones al ambiente, que sigue habiendo 130 millones de pobres que viven en barrios populares en América Latina, ni hablar en los cinco continentes, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hay grandes avances científicos en el 2020, es más de un siglo de investigaciones que ha producido tanto una ciencia del statu quo como una ciencia crítica. Nuestra ciencia, como lo plantea Lynn Wright, no solo es crítica, sino que es transformadora. Lo voy a contar con un ejemplo para la comunidad local de La Plata, Ensenada y Berisso, donde está esta radio. Nosotros hace muy pocos días tuvimos la 45ª mesa de trabajo permanente, donde hubo tres temas muy, muy importantes y urticantes para todo el Gran La Plata. Uno de ellos es la contaminación de hidrocarburos en la mayor refinería de petróleo del país, de YPF. Otro es una obra de una autopista faraónica inmensa de 11 kilómetros que cierra toda la cintura metropolitana de una de las regiones metropolitanas más grandes del mundo, Buenos Aires, donde La Plata está al sur de esa región. Y otro que es una planta de coque residual utilizado como un residuo del YPF de una gran empresa llamada Oxbow Copetro, una empresa transnacional, que hace 40 años, desde el gobierno militar del general Jorge Rafael Videla, está instalada en Ensenada y los vecinos hacen 40 años que demandan soluciones. Entonces, en 45 mesas de trabajo, lo que demostró la ciencia transformadora, la ciencia popular, es que la investigación-acción participativa, totalmente diferente a la investigación tradicional, que toma de investigación, toma de extensión y toma de docencia, es que esas mesas de trabajo permanente nos permitieron reunir hace pocos días, por ejemplo, al señor intendente de Berisso, Fabián Gagliardi, con personas expertas de YPF que trabajan en medio ambiente, con ONGs, con la doctora Noemí Zariski, creo que es la científica más importante de la República Argentina hoy, sin dudas, que trabaja en la absorción de hidrocarburos para descontaminar el petróleo con los restos de la quitina de la industria camaronera de Puerto Madryn con un biopolímero llamado quitosano. ¿Y quién articula eso si no lo hace el Estado? Eso lo articulamos en los territorios posibles. Lo articulamos en mesas de trabajo permanente donde le hemos dado forma a agendas científicas participativas. Por ejemplo, tenemos una agenda científica participativa que el 9 de julio hicimos la mesa de trabajo permanente número 50 y 120 reuniones técnicas. Esa perdurabilidad en el tiempo, esa seriedad en el trabajo desde la universidad, desde el sistema científico, para invitar a la comunidad, a los políticos y a los empresarios, es un lugar diferente, porque hubo mesas de trabajo permanente surgidas desde el gobierno, por ejemplo, del gobierno de San Juan, pero lo organizó la política y se acabaron. Entonces, la perdurabilidad en el tiempo de los trabajos científicos, que no se quedan en la crítica, sino en la transformación, son los que están produciendo estos aportes que están relacionados con los territorios posibles, están relacionados con la justicia territorial. Y la justicia territorial es una mesa de cuatro patas,
con justicia cognitiva, que tiene que ver con esta educación y ciencia alternativa y popular. Tiene que ver con la justicia social, con las comunidades organizadas, con el trabajo social. Tiene que ver con la justicia económica, con las economías alternativas, la economía social y solidaria y muchas otras. Tiene que ver con la justicia política y pública, con políticas que, como dice Boaventura de Sousa Santos, democraticen la democracia. Porque no estamos poniendo en jaque a la democracia ni queriendo reemplazar a los políticos. Estamos acompañando, junto con las comunidades, a las dos patas más olvidadas. Porque las patas económica y política, en los últimos 3 siglos desde la Revolución Industrial, han tenido cada vez más predicamento. Y se han olvidado de la tabla de la mesa que es el ambiente. El territorio, con esos procesos de inteligencia territorial, como los trabajó su creador, el creador de esta ciencia, Jean-Jacques Girardot, es el que une lo mejor de los políticos, de los empresarios, de las comunidades y de los científicos, para que el ambiente, que habla su propio idioma, no lo sigamos dañando. Entonces, la justicia territorial, con los microprocesos de proyectos, tenemos 94 proyectos de 16 países en el proyecto H939 radicado en la Universidad Nacional de La Plata. Hay proyectos de Marruecos, de Argelia, de Bélgica, de Francia, de Italia, de España, y proyectos de Costa Rica y de muchos países de América Latina. Entonces, esa replicabilidad, eso que comentaba Conrado, eso que comentaba Adriana, creemos que es lo que va a generar el norte o el sur, como dice Boaventura, el sur de estos 20 próximos episodios, para que sea la voz de los actores y la voz de la ciencia la que acompañe a unos territorios posibles. Dejamos con esta reflexión extraordinaria sobre democratizar la democracia y la cantidad enorme de proyectos y países que intervienen en este proyecto de estos científicos, tanto los que estamos entrevistando hoy como los del grupo del cual forman parte. Y bueno, damos un cierre a este extraordinario programa de balance y te paso la palabra a Luis. Y bueno, gracias Gabriel y a todas y todos con este rico primer ciclo que hemos hecho de Territorios por Utopías Reales. Se darán cuenta que quedaron muchos temas para profundizar. Así que muy pronto, muy, muy pronto comenzaremos un nuevo ciclo camino al triple evento que se va a desarrollar en la Universidad de La Plata en forma virtual para todo el mundo. Así que les agradezco tanto a Adriana, Conrado, Horacio y en nombre de ustedes a todos los miembros de la Red Científica Latinoamericana por este primer ciclo que ha sido un éxito impresionante. No solo por los temas, sino también por la llegada que ha tenido. Así que le mando Repetimos, es del 24 al del 24 al 27 de noviembre. ¿Cómo se llama el evento? ¿Cómo lo busca la gente en la web para enterarse y participar? Territorios Posibles, unlp.edu.ar, la red. Allí tienen las circulares en 4 idiomas: español, portugués, francés e inglés. territoriosposibles.unlp.edu.ar, triple evento. Buenísimo. Ahí quedó bien claro. Y bueno, y a todos los oyentes, como siempre, los estaremos esperando en este ciclo de Radio Universidad Nacional de La Plata para compartir todo este conocimiento y toda esta praxis junto a los científicos que se acercan a la radio. Bueno, muchas gracias y nos seguimos viendo.